Envían a la cárcel al padre que está siendo acusado de abusar sexualmente de su niña de 8 años. Ocurrió en Minero. Detención preventiva por 180 días en la cárcel de Serprom, determinó un juez para el padre biológico de la niña de 8 años de edad que sufrió de abusos sexuales por parte de su progenitor y otros miembros de su familia. Ha determinado una detención preventiva para el padre por 180 días y para la adolescente 45 días con detención preventiva en Sandy Cruz, en Okinawa. ¿Y la niña qué va a pasar con ella? La defensoría está agilizando la documentación para iniciar la demanda de riesgo social. Precisamente hoy día me voy a dirigir nuevamente al juzgado para presentar la demanda y resguardarla en un hogar. El hecho fue en el municipio de Fernández Alonso. El juez determinó ahora que mi marido va a ir seis meses. Así, vamos a apoyar a mi marido en todo lo que se pueda, porque mi marido es inocente, no cometió ese delito.